Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En este video les voy a estar mostrando cómo curo mi comal de barro que compré en un pueblito por allá cerca de mi rancho. Si no han visto el video se los voy a dejar aquí en la cajita de descripción para que lo vayan a ver. Compré otras cositas y entre ellas este comal de barro y lo que voy a ocupar es cal, agua y esta espatulita como brochita para regar por todo el comal eh, la cal para que se cure bien mi comal. Voy a agregar el agua. Previamente yo aquí ya tengo mi comal calentando en la estufa. Ya están las dos hornillas prendidas. Le agrego la cal y la voy a disolver bien en el agua para empezar a esparcirlo por todo el comalito. Esto es muy fácil amigos. Nada más necesitan agua y cal. Y pues yo lo voy a empezar a esparcir por todo, todo el comalito. Así miren con la brochita. Se esparce muy fácil. Y obviamente como el comal está calentando, pues rápido se va a secar. Y lo que sí es que hay que llenarlo bien, bien de cal para que todos los poritos que tenga abiertos se sellen con la cal y sea difícil que se, que se rompa, amigos. Porque estos comalitos de barro eh, son muy delicados, por eso necesitan curarse, porque si no se curan, se rompen. A veces se rompen a la mitad. Entonces sí tenemos que curarlos para poder utilizarlos. Y pues, la manera más fácil es con cal y agua. Como ven es súper, súper sencillo. Ahorita le voy a agregar otra poquita de agua ya que se secó bien esta. Y le voy a agregar más cal para que quede bien selladito mi comal. Primero voy a limpiar el desastre que ya se hizo porque pues esto obviamente brinca amigos. Ahora sí le voy a agregar más agua y más cal para que quede bien bien selladito. Lo esparzo bien otra vez por todo el comal. Bien esparcido por todos lados. Y como les digo que se está calentando, pues se seca rápido. Como ven, pues no cuesta nada de trabajo curar un, comel, un comalito de estos. Y la verdad valen mucho, mucho la pena. Porque una vez que estos comales calientan, ya es muy difícil que se enfríen. Y ya puedes hacer obviamente lo que quieras. Tortillas o como yo que hoy voy a hacer sopes en este comal. Y por eso lo puse a, a curar de una vez para hacer mis sopecitos. Como ven, ya se secó bien. Voy a retirar esto y voy a empezar a hacer mis sopes. Voy a esperar un ratito a que se caliente muy, muy, muy bien, que esté muy, muy caliente, para que no se me peguen y poderlos hacer muy bien, mis sopecitos. Ahora sí voy a empezar. Eh, yo aquí en mi canal ya tengo una receta de sopes. Si no la han visto, les voy a dejar el link también aquí abajo en la cajita de información para que pasen a verlo si es que no lo han visto. Pero la verdad es muy fácil. O sea, nada más compré mi masa en la tortillería. Le pongo poquita manteca, poquita sal. La amaso muy bien. Tiene que quedar bien, bien suavecita la masa para poder hacer los sopes o tortillas, lo que gustes hacer. Y pues es muy fácil, amigos. Y ya una vez que estos comales calientan, pues avanzas muy, muy rápido. Y pues aparentemente el comal está chiquito, pero le caben bastantes sopecitos, amigos. Así le cabe bastante. Y pues calientan muy bien. Y miren, pues aquí voy avanzando rápido. Como yo les digo, una vez que calienta, es muy fácil hacerlos si y no se pegan para nada. La cal también ayuda para que no se peguen. Para que no se peguen los sopecitos. Y pues le caben bastantes, bastantes sopecitos. Es espacioso a pesar de que está chiquito. Si sí le cabe bastante, amigos. Si sí avanzas rápido y acabas rápido. Una vez que calienta, es una maravilla de comal. Así que si te gustó este video, regálame un like y nos vemos en un próximo video.